En este video quiero compartir con ustedes cómo desde la metainteligencia observamos estos dos conceptos muy trabajados dentro de las organizaciones, que son el concepto de líder y el concepto de liderazgo. Desde la metainteligencia consideramos que líder es aquel que ha deducido el sentido de su aporte. La persona que ha podido encontrar dentro de sí un aporte diferenciador que la hace única e irrepetible y como tal tiene algo para ofrecer, convertirse en oferta. Que dependiendo entonces de las competencias complementarias, competencias técnicas, ha de potenciar todo su desarrollo, todo su desenvolvimiento. Liderazgo, complementariamente, es la capacidad entonces que esa persona adquiere, la habilidad genérica que ha de adquirir para poder manifestar el sentido de su aporte. Entre otras cosas, descubriendo el sentido del aporte que todos los otros a su alrededor tienen. Imaginemos entonces de manera práctica en un equipo de trabajo donde la diversidad se hace presente, donde el trabajo de escucha es relevante, cómo desde nuestra posición personal podemos realizar un aporte de nuestro sentido y relevar, adquirir el sentido del aporte del resto de los miembros. Cuando un equipo de trabajo interactúa elevando la calidad del pensamiento por el aporte individual de cada uno de sus miembros, se transforma en un equipo de alto rendimiento, un equipo que es capaz de ir más allá de sus propias capacidades o de las capacidades individuales. Es más de la suma de las capacidades individuales. Es un equipo de alto rendimiento. Cuando una persona física, un individuo, descubre el sentido de su aporte, tenemos la realización personal. Cuando una organización, ese conjunto de personas, encuentra un sentido del aporte, una misión, entonces tenemos un desarrollo trascendente en la organización. Este es un sentido de aporte esencial para nuestra sociedad. Es allí cuando las empresas y las organizaciones impactan generando riqueza en la sociedad. A eso estamos todos llamados. Muchas gracias.